Listo. Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos a todos a un nuevo webinar desde el capítulo Cardiología de la Mujer. Un placer poder compartir esta noche con todos ustedes. Quiero iniciar agradeciendo a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, a su presidente, el doctor Fernán Mendoza, y al Laboratorio Sanofi por el apoyo en este webinar y en la educación continuada. Mi nombre es María Alejandra Ibáñez, soy la presidenta del capítulo Cardiología de la Mujer, y como bien saben, las mujeres de este capítulo nos vestimos siempre de rojo, pero en esta oportunidad, esta noche nos estamos vistiendo de rosado para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para apoyar a todas esas mujeres valientes que están luchando contra el cáncer de mama y para promover los controles, los diagnósticos y los tratamientos oportunos en todas las mujeres. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, que es muy relevante, en donde el diagnóstico y el tratamiento oportuno juegan un rol primordial. Es el tema de los lípidos en las mujeres. Y para este tema vamos a tener a dos conferencistas que nos van a acompañar esta noche. Desde ya les estoy invitando a cada uno de ustedes a que vayan pensando sus preguntas para hacerlas por el chat de preguntas y respuestas. Voy a iniciar presentando a mi primer conferencista, que es una invitada muy especial hoy en nuestro capítulo, la doctora Tatiana Espinosa Espitia. Buenas noches, doctora Tatiana. Muy buenas noches, María Alejandra. Te presento formalmente. La doctora Tatiana es médica internista de la Universidad de Javeriana de Bogotá. Es la actual presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Es fellow del ACP. Y nos va a hablar de un tema supremamente importante como es las dislipidemias en la mujer. Tatiana, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, María Alejandra, por esta invitación. Doy gracias también a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a su capítulo Cardiología de la Mujer para hablar del tema de dislipidemia en la mujer. Bueno, me permiten, por favor, voy a compartir pantalla. En la mujer, recordemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los países desarrollados. Viene representando el 51% de mortalidad en la mujer y 42% de la mortalidad en hombres. La mitad de las muertes cardiovasculares en la mujer se debe al infarto agudo del miocardio y tiene un 25% mayor probabilidad que los hombres de fallecer por el primer episodio de infarto agudo del miocardio y dos veces más probabilidad de tener una recurrencia que en el sexo masculino. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, del 20 al 21% de las mujeres tienen mayor riesgo del desarrollo de evento cerebrovascular en comparación con un 14-17% de los hombres. Esta diferencia de la presentación de la enfermedad cardiovascular es mucho menor en la mujer premenopáusica y normalmente se iguala con la del hombre después de la menopausia cuando se ha perdido esa protección de los estrógenos endógenos que tienen una importante implicación a nivel de la protección cardiovascular de la mujer y se va a comparar con la del sexo masculino. La diferencia de género en el riesgo de enfermedad cardiovascular es menor en las mujeres con diabetes. O sea, en las mujeres con diabetes, ese efecto protector que tienen los estrógenos en la mujer premenopáusica se pierde porque ya aquí el riesgo de la diabetes le confiere un aumento en un 50% de riesgo cardiovascular a la mujer en comparación con el sexo masculino. Quiere decir que la mujer diabética de por sí va a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Es por esto que siempre en la evaluación de la mujer debemos tener en cuenta los factores de riesgo tradicionales y los factores de riesgo emergentes. Con la menopausia, como veremos a continuación, se va a presentar una dislipidemia típicamente aterogénica con aumento de los triglicéridos, aumento de LDL más pequeñas y densas y una disminución del HDL.
Pero también tenemos que tener en cuenta otros factores de riesgo que intervienen en la salud de la mujer en cuanto al desarrollo de enfermedad cardiovascular, como es la hipertensión, la cual aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en relación con el hombre de un 29% en relación a 14%. La diabetes es un factor de riesgo muy importante que conlleva un 45-50% más de riesgo de enfermedad cardiovascular. Como veremos, el hábito de fumar, y esto se está presentando cada vez más en mujeres y en mujeres jóvenes en los Estados Unidos, aumenta también el riesgo de enfermedad cardiovascular y tiene repercusión con el perfil lipídico. La obesidad, que va de la mano con la inactividad física, le confiere un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a la mujer que en el hombre, un 64% en relación con un 46%. Recordemos que después de la menopausia, la mujer tiene tres factores muy importantes. Hay un aumento del índice de masa corporal, la obesidad tiende a ser una obesidad centrípeta con la diferencia de la distribución ginecoide a una distribución androide, tiende a producir más hipertensión arterial y por lo tanto en ella se produce aumento en el riesgo cardiovascular. Y existen estos factores que son los factores emergentes que los traigo a relación, porque son factores que debemos tener en cuenta en toda la evolución de la mujer, tanto en la mujer premenopáusica como en la mujer posmenopáusica, como son las enfermedades de tipo autoinmune que confieren un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal, todas esas condiciones que se relacionan con el embarazo, como es la diabetes gestacional, la hipertensión inducida por el embarazo, la obesidad, que acompaña el síndrome de apnea obstructiva del sueño en algunas mujeres. Esto va a desarrollar hipertensión y mayor enfermedad cardiovascular en ellas. Y las pacientes que desarrollan menopausia temprana, y algo muy importante es la depresión. La depresión confiere un riesgo de enfermedad cardiovascular casi del 70% y estas veces mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. En este contexto, hablemos entonces de qué papel juega la dislipidemia como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Tres factores de riesgo en particular son muy importantes: la dislipidemia, el tabaquismo y la hipertensión, que son responsables del 75% de todas las enfermedades cardiovasculares en el mundo. El riesgo de hipertensión y tabaquismo, ya lo mencionamos anteriormente, hay un mayor riesgo, un 24% más de riesgo en el sexo femenino de hipertensión, aunque tiende a ser algo similar al varón. Y en cuanto al tabaquismo, el fumar en la mujer representa un mayor riesgo relativo. Se cree que el influjo de la nicotina y el hecho de que la mujer metabolice mucho más rápido la nicotina que en el hombre le confiere un mayor riesgo cardiovascular. Y de por sí, la nicotina también va a tener un impacto con un aumento en el desarrollo de los niveles de colesterol LDL. Aproximadamente el 20% de las mujeres en Estados Unidos tienen unos altos niveles de colesterol, mayor de 240 miligramos por decilitro, pero es muy importante para determinar tanto el manejo como el pronóstico que yo estime el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. A pesar de que los lípidos en el hombre han demostrado, al igual que en la mujer, que el colesterol total y el colesterol LDL juegan un papel muy importante en el riesgo de enfermedad cardiovascular, la hipertrigliceridemia se ha identificado como un factor de riesgo que le confiere enfermedad cardiovascular a la mujer en comparación con el hombre. ¿Pero qué ocurre o cuál es la presencia de la diferencia de los géneros en lípidos? La primera diferencia en cuanto al hombre y la mujer en cuanto a su perfil lipídico ocurre desde la pubertad, cuando el HDL es mucho menor, disminuye en los niños pero no cambia en las niñas. Los niveles de LDL son casi iguales en ambos sexos, tanto en la infancia como en la adolescencia, pero las mujeres tienden a tener unas LDL de un tamaño mucho mayor que la de los hombres y tienden a tener PLDL más pequeñas y mantienen niveles de HDL altos desde su infancia, la pubertad y su adolescencia. Las mujeres presentan menos colesterol total, menos colesterol LDL y no HDL. Todo esto cambia a nivel de la menopausia cuando observamos que el colesterol LDL comienza a aumentar aproximadamente en un 22% y se presenta un significante aumento en la ApoB y en los niveles de triglicéridos. Este aumento en los triglicéridos también se observa en que se iguala al hombre en su etapa premenopáusica de la mujer, en que los triglicéridos postpandriales aumentan mucho más
en la mujer posmenopáusica, igualando lo que se presenta en el hombre y lo que no se veía en la mujer premenopáusica. Los efectos de las hormonas en relación con los lípidos tienen fluctuaciones de acuerdo al ciclo menstrual y en cuanto a los estrógenos exógenos, va a depender de la vía de administración y del dosis y si es estrógeno y es progestágeno. Recordemos que la diferencia del estrógeno endógeno y con el estrógeno exógeno va a tener repercusiones cardiovasculares diferentes. El estrógeno endógeno va a producir una protección endotelial al aumentar la producción de óxido nítrico y a tener un efecto regulatorio sobre el sistema nervioso autónomo de la mujer. Es por eso que la mujer antes de la menopausia tiene un efecto protector a nivel de la enfermedad cardiovascular. ¿Pero qué ocurre con los estrógenos exógenos o los que se presentan con los anticonceptivos orales? Ellos juegan un papel muy diferente porque actúan a nivel de la renina y esta acción a nivel del eje renina-aldosterona puede producir aumento de las cifras tensionales en la mujer. Es así como los estrógenos pueden aumentar en los anticonceptivos orales, aumentan HDL y triglicéridos y disminuye la fracción de LDL. La progesterona ejerce unos efectos opuestos y lo que en sí se han asociado a los anticonceptivos orales es a mayor riesgo de producir eventos tromboembólicos. Existe controversias en el riesgo de infarto agudo del miocardio que viene en relación con las dosis de estrógenos y progestágenos, considerando que aquellos anticonceptivos de tercera generación que manejan dosis bajas de estrógenos y de progestágenos normalmente no se asocia a un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular y de presentar infarto agudo del miocardio. Lo que sí se ha encontrado es que el uso de anticonceptivos orales aumenta 2 veces el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, si yo tengo mujeres mayores de 35 años, debo hacer previamente una evaluación cardiovascular si estoy pensando en colocar anticonceptivos orales en ellas, porque en ellas va a tener un mayor riesgo de que se desarrolle hipertensión arterial y mucho más si es una mujer de esta edad que haya tenido hipertensión, posiblemente por una hipertensión secundaria a un embarazo o que haya tenido una hipertensión gestacional. En estas mujeres no deberían administrarse anticonceptivos orales, sino plantearles alguna otra forma de anticoncepción en ellas, porque no podemos estar aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con el embarazo? El embarazo se asocia con un aumento tanto en el colesterol total como en el colesterol LDL y el colesterol HDL y los triglicéridos. Pero después del embarazo, el colesterol HDL comienza a disminuir incluso a valores inferiores a los que se observaban antes de la concepción. El primer embarazo en particular se asocia con cambios adversos en el HDL, principalmente una subfracción del HDL2. Es así como las mujeres que son multíparas tienen una mayor disminución de las concentraciones de HDL que la mujer primigestante. Ya dijimos todos los cambios que se presentaban con la menopausia. El colesterol total aumenta en las mujeres en el momento de la menopausia y lo que vamos a observar en cuanto al colesterol LDL es que en el tiempo cercano a la menopausia o el periodo perimenopausia, las partículas de LDL se van haciendo más pequeñas y densas, más aterogénicas y a medida que la mujer entra ya en el periodo de la menopausia, no solamente van a ser pequeñas y densas, sino que van a aumentar en el número. O sea, no solamente vamos a tener un cambio en su morfología, sino un cambio en el número de partículas de LDL. El HDL colesterol disminuye predominantemente la fracción HDL2 en la mujer posmenopáusica. ¿Qué ocurre con la terapia de reemplazo hormonal? La terapia de reemplazo hormonal tiene una respuesta muy heterogénea que va a depender de la composición, de la dosis, la vía de administración, la dieta que viene presentando esa paciente y el perfil basal que ella ha tenido antes de la terapia de reemplazo hormonal. En el estudio PEPI, que evaluó la incidencia y el efecto que tienen los progestágenos y los estrógenos en las mujeres posmenopáusicas, pudo evidenciarse que había una disminución del colesterol total, del colesterol LDL y un leve aumento de los triglicéridos. Se observó un impacto a nivel de la lipoproteína A con una disminución del 20 al 25%. Y en cuanto a la vía de administración, la transdérmica se pudo observar que tenía un perfil neutro sobre el perfil lipídico de la mujer. En conclusión,
la mayoría de los artículos lo que ha demostrado es que la terapia de reemplazo hormonal no debe ser usada a pesar de que se presenten estos cambios, no ha visto beneficio para la prevención primaria o secundaria de eventos cardiovasculares en la mujer. Si nosotros vamos a administrar una terapia de reemplazo hormonal para el manejo de los síntomas que se presentan a nivel de la menopausia, debemos hacer una muy buena valoración cardiovascular previo a la administración. En cuanto a lípidos y los riesgos de enfermedad coronaria en mujer, como lo habíamos mencionado al inicio, en ambos sexos los niveles de LDL juegan un papel muy importante en el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer, pero se ha visto que los triglicéridos y el HDL juegan un papel mucho más importante en relación con los hombres en las mujeres posmenopáusicas con el riesgo de eventos cardiovasculares. Un aumento del HDL de 1 miligramo por decilitro disminuye 3% de los eventos cardiovasculares en la mujer en relación a 1.5% de eventos cardiovasculares en el hombre. En cuanto al valor de los triglicéridos, un metaanálisis de 17 estudios poblacionales pudieron evidenciar que los niveles de triglicéridos se asociaban con 2 veces un mayor riesgo de enfermedad coronaria en la mujer en relación con el hombre. En este estudio que demuestra este efecto de los triglicéridos en los cuales se compararon los niveles de triglicéridos y la relación triglicéridos HDL para predicción de eventos mayores cardiovasculares en mujeres con enfermedad coronaria no obstructiva. Este fue un estudio que se realizó en la Mayo Clinic entre el año 92 y 2012. Y se enrolaron la serie de mujeres que consultaban por dolor torácico o por síntomas sugestivos de angina y que se realizaban cateterismo cardíaco con angiografía coronaria que reportaba una enfermedad coronaria no obstructiva definida como lesiones que no fueran mayores del 20%. Se enrolaron 352 mujeres, 167 hombres, tenían una edad promedio de 53 años, casi que el 57% de ellos eran hipertensos, un 20% presentaban diabetes tipo 2 y tenían, comparativamente, eran unos grupos que eran muy similares para hacer la comparación en cuanto al efecto de los triglicéridos en los puntos finales cardiovasculares en los pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva. Se observó que los niveles de triglicéridos no tuvieron efectos en cuanto al desarrollo de enfermedad cardiovascular en el hombre, pero se pudo encontrar que en cuanto a los triglicéridos, aquellas mujeres que presentaban eventos cardiovasculares mayores tenían mayor niveles de triglicéridos que aquellas mujeres que tenían menos rango de triglicéridos al momento del estudio. Asimismo, la relación triglicéridos lipoproteína de alta densidad, esta relación fue mucho mayor en aquellas mujeres que desarrollaron enfermedades, desarrollaron todos los puntos del MACE con antecedentes de enfermedad no obstructiva coronaria en relación a los que tenían una baja relación de triglicéridos con lipoproteína de alta densidad. Es así como tanto el aumento de triglicéridos como un HDL bajo, que es mucho más notable en las mujeres posmenopáusicas, constituyen un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular que tiene diferencia de géneros en relación con el sexo masculino. Ya para terminar, ¿cuál vendría siendo el manejo de la dislipidemia en la mujer? Es muy importante los cambios en el estilo de vida, suspender el consumo de tabaco, como ya hemos visto la asociación de fumar y la dislipidemia, sobre todo en las mujeres premenopáusicas, le confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La actividad física debe ser 30 minutos en actividad física moderada, una dieta rica en frutas y verduras con alto contenido de fibra, disminuir la ingesta de grasas saturadas, la ingesta de colesterol menor de 300 miligramos día y limitar la ingesta de bebidas alcohólicas a no más de una bebida por día. En cuanto al manejo de los lípidos, el uso de estatinas, todos los ensayos específicos de género han mostrado un similar beneficio en hombres como en mujeres para el uso de estatinas. En el estudio IMPROVE-IF, en el cual se pudo tener una representación de una población de mujeres del 24%, se pudo determinar que la combinación de simvastatina con ezetimibe fue igual de eficaz en ambos sexos. Por lo tanto, también estaría indicada dentro de las guías para el manejo de la mujer con dislipidemia. En cuanto al uso de fibratos, estudios como el ACOR y el estudio FIL no mostraron evidencias que la combinación con fibrato y estatinas pudieran impactar
impactar en cuanto a la morbimortalidad por causas cardiovasculares en las pacientes con dislipidemia. En cuanto a los inhibidores de PCSK9, la charla que tenemos a continuación nos va a hablar ampliamente sobre este tema en relación con la mujer y con la diferencia de género. ¿Qué nos dicen las guías europeas de 2019 en cuanto al manejo de los lípidos, específicamente en el manejo de dislipidemia en la mujer? El tratamiento con estatinas está recomendado para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular en las mujeres con alto riesgo cardiovascular. Las estatinas igualmente están recomendadas para prevención secundaria en las mujeres con las mismas indicaciones y metas que tenemos para el sexo masculino. En cuanto al embarazo, las drogas que se administran o que venían recibiendo la embarazada previamente deberían ser suspendidas si se está planeando una concepción. Y durante el embarazo y durante el periodo de la lactancia, en mujeres que tengan hipercolesterolemia familiar o que tengan niveles altos de colesterol, las drogas que podríamos administrar en ellas serían los secuestrantes de ácidos biliares, las cuales no se absorben, y en casos muy extremos, en pacientes embarazadas con hipercolesterolemia familiar, podría ser considerado una aféresis de LDL. Como conclusión, la proporción de muerte por enfermedad cardiovascular es actualmente mayor en mujeres que en hombres en Europa y en Estados Unidos. La disminución de esa curva ha sido muy lenta en comparación con la disminución que se ha presentado en los varones. El riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer es relativamente bajo antes de la menopausia, pero debemos hacer consciente a la mujer de que el corazón es una las enfermedades cardiovasculares y su corazón pueden ser una causa de muerte en ellas, mucho más que el cáncer en algunas ocasiones, y por lo tanto ya debe consultar y debe preguntar al médico sobre sus factores de riesgo cardiovasculares. Las pautas actuales sugieren iniciar el tratamiento de la dislipidemia en las mujeres con cambios en el estilo de vida y con las indicaciones y metas similares a los hombres con en cuanto al uso de estatinas, dependiendo su estratificación de riesgo cardiovascular. Las estatinas estarían indicadas tanto en prevención primaria como en prevención secundaria para el manejo de la mujer con dislipidemia para la prevención de eventos cardiovasculares. Entonces, el llamado en el día de hoy es reconocer que dentro de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que presenta la mujer, la dislipidemia juega un papel muy importante, mucho más si lo relacionamos con otros factores de riesgo como la obesidad, la inactividad física o la diabetes, que le conllevan un riesgo mejor. Hacer un llamado tanto a las mujeres como a los profesionales de la salud de reconocer los factores de riesgo tradicionales y no tradicionales que van a impactar sobre la salud cardiovascular de la mujer. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Tatiana. Me encantó la conferencia, un recorrido muy bueno por todas las etapas de la mujer, un tema muy necesario, un factor de riesgo fundamental que lo tengamos controlado, que demos la batalla a las mujeres. Y algo que dijiste al final muy cierto, hoy precisamente comentaba al principio que estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno, pero no olvidemos que las mujeres tenemos que cuidar sobre todo el corazón porque es nuestra primer causa de muerte. No descuidar, por supuesto, los controles ginecológicos, pero tener siempre presente lo más importante que es cuidar también nuestro corazón y asistir a nuestros controles, hacernos un perfil lipídico y saber cómo estamos en factores de riesgo coronarios. Y ahora voy a pasar a la segunda conferencista, si me permites, Tatiana, te quedas con nosotros para el final, por favor, para las preguntas que tienen nuestros asistentes, que los claro invito que sí. a hacerlas por el chat de preguntas y respuestas. Voy a presentar a la segunda conferencista de esta noche, la doctora Isabel Cristina Cárdenas Moreno. Ella es médico internista, cardióloga, es miembro del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y es miembro, como ustedes ya saben y la conocen bien, de nuestro capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el capítulo de Cardiología de la Mujer.
Bueno, el día de hoy pues voy a hablar sobre inhibidores de la PCK9. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Te escuchamos. Me dicen si están viendo la conferencia. ¿Sí la están viendo? María Aleja o Jorge. Sí, se ve que está perfecta. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a hablar sobre inhibidores de la PCK9, qué evidencia hay y si existen diferencias de género. Entonces ya la doctora Tatiana pues, nos había hablado sobre esto. Esto es apenas como un background de lo que voy a hablar. Y sabemos que las mujeres representan el 48.7% de las muertes cardiovasculares y que después de los 20 años el 45% de las mujeres tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y vemos aquí cómo la diferencia entre hombres y mujeres, definitivamente sí, los hombres tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres, pero las mujeres, sobre todo en la época de la posmenopausia, los pacientes ya mayores de 75 años, tienen un incremento en su riesgo cardiovascular, como lo podemos ver acá. Pero las mujeres también tienen unos factores de riesgo cardiovascular que son únicos, que son diferentes a los hombres. Y estos son los más importantes. La diabetes gestacional tiene un riesgo relativo de presentar enfermedad cardiovascular en 1.74. El síndrome de ovario poliquístico tiene un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular de 1.3. Las enfermedades del tejido conectivo, que son mucho más frecuentes en las mujeres, casi en un 80%, tienen un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular de 1.31. La preeclampsia tiene un riesgo relativo de presentar una enfermedad cardiovascular de 2.11. Y la menopausia temprana tiene un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en 1.5. Y sabemos que también, obviamente, las mujeres tienen los mismos factores de riesgo que ya todos conocemos y entre los más importantes para la mujer que incrementan el riesgo cardiovascular está la hipertensión, está la diabetes y está la dislipidemia. La dislipidemia, pues que ya había hablado la doctora Tatiana y que ya nos había explicado sobre los niveles de colesterol en las diferentes etapas de la mujer, pero en este estudio clínico que son estadísticas del AHA del 2020, se encuentra que las mujeres tienen niveles de colesterol total mucho más elevados, pero los niveles de LDL son similares entre hombres y mujeres y los niveles de HDL menor de 40 miligramos por decilitro se encuentran más en mujeres que en hombres. Y sabemos que el LDL es proaterogénico y que el LDL genera activación inflamatoria, que genera secreción de citoquinas, inducción de moléculas de adhesión, migración y proliferación de células musculares lisas, activación procoagulante, una activación plaquetaria e induce las metaloproteinasas. Y eso va a generar arteriosclerosis, desestabilización de la placa arteriosclerótica, trombosis y disfunción endotelial. Y es por eso que las estatinas, digamos que son el primer tratamiento que nosotros debemos utilizar en nuestros pacientes con dislipidemia. Pero también sabemos que el efecto pleiotrópico de las estatinas, sabemos que esto genera, que las estatinas genera una estabilización de la placa al incrementar la capa fibrosa, disminuyen el estrés oxidativo, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto, mejoran el tono vascular al incrementar la biodisponibilidad de óxido nítrico y reducen la agregación plaquetaria. Y pues este webinar voy a dedicarlo principalmente a niveles de PCK9. El día la doctora Jennifer Cifuentes la semana pasada habló sobre las estatinas tanto en prevención primaria como prevención secundaria y pues digamos que no vamos a repetir lo mismo. Este metaanálisis es muy interesante porque es un metaanálisis que incluyó 27 estudios clínicos con 174 mil pacientes, 22 estudios con estatina versus placebo y 5 estudios en los cuales se evaluó estatina de alta intensidad versus estatina de baja intensidad y se evaluó la eficacia y la seguridad de la terapia con estatinas en las mujeres versus los hombres. Y se encontró que por cada reducción de LDL de 1 milimol
que un milimol equivale a 39 miligramos por decilitro de LDL, se encuentra una reducción alrededor del 20% de enfermedad vascular. Y eso se ve tanto en mujeres como en hombres y no hay una diferencia significativa. Hay también reducción de eventos coronarios agudos, alrededor también de un 15 a 20%, reducción de revascularización coronaria y reducción de stroke. Y las reducciones son similares tanto en hombres como en mujeres. Y en cuanto a reducción de la mortalidad por todas las causas con el tratamiento de estatinas, en las mujeres se encontró una reducción alrededor del 10% y en los hombres también alrededor del 10%. O sea, realmente no hubo diferencias en cuanto a los desenlaces de eficacia ni tampoco de seguridad en los pacientes tratados con estatinas, tanto hombres como mujeres. Y esto es como para que recordemos qué es una estatina de alta intensidad. Recordemos que la estatina de alta intensidad es la atorvastatina de 40-80 miligramos y la rosuvastatina de 40 miligramos. Las de moderada intensidad ahí están y las de baja intensidad, pero realmente nosotros nos vamos a enfocar más en las estatinas de alta y moderada intensidad. Esto es un cuadro muy interesante porque esto lo podemos ver en la guía de lipidemias de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos muestra que si nosotros damos tratamiento con una estatina de intensidad moderada, se logra una reducción del LDL alrededor del 30%. Si damos tratamiento con una estatina de alta intensidad, se logra una reducción del 50%. Si damos una estatina de alta intensidad más ezetimibe, pero realmente el incremento es de un 15% adicionando el ezetimibe. Si damos un nivel de PCSK9 es alrededor del 60%. Y si el paciente tiene estatina de alta intensidad más un inhibidor de PCSK9, podemos alcanzar una reducción hasta el 75%. Y si el paciente tiene una estatina de alta intensidad más ezetimibe más un inhibidor de PCSK9, alcanzamos a lograr una reducción de hasta el 85% de los niveles de LDL. Pero ¿cómo estratificamos el riesgo de nuestros pacientes? Y esto es algo muy importante y esto nos lo explica la guía. Entonces nosotros podemos tener un paciente que tiene bajo riesgo, que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular y que tiene un score de riesgo menor de 1. Ese paciente realmente debe tener niveles de colesterol menor de 116. Podemos tener un paciente con riesgo moderado, que es un paciente que sea menor de 35 años, con una diabetes mellitus tipo 1, que tenga menos de 10 años de evolución, o pacientes menores de 50 años con una diabetes mellitus tipo 2 con menos de 10 años de evolución, que no tengan otro factor de riesgo o que tengan un score entre 1 a 5% de riesgo. Eso se llama pacientes con riesgo moderado. Estos pacientes deberían tener metas de LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Ahora podemos tener un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. Y el paciente de alto riesgo cardiovascular es aquel que tenga una marcada elevación de colesterol total mayor de 310 o un LDL mayor de 190, ¿sí? O que el paciente tenga un score de entre 5 y menos del 10%, o que tenga una hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo mayor, o que tenga una falla renal crónica moderada con una tasa de filtración de glomerular entre 30 y 59, o que tenga una diabetes mellitus sin daño de órgano blanco. Entonces son pacientes de alto riesgo cardiovascular y deberían tener menos de 70 miligramos por decilitro. Pero nosotros siempre nos vemos enfrentados, y en casi siempre, a pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Son pacientes que han tenido síndrome coronario previo, que han tenido infarto, que han tenido angina, que requirieron una revascularización coronaria o una angioplastia periférica o tuvieron un accidente cerebrovascular, o que el paciente tiene una hipercolesterolemia familiar y también tienen enfermedad cardiovascular, o que tengan una enfermedad renal crónica severa con una tasa de filtración glomerular menor de 30, o que tengan una diabetes mellitus con algún daño de órgano blanco, ya sea microalbuminuria, retinopatía o neuropatía, o tres o más factores de riesgo mayores, o que el paciente tenga una diabetes mellitus tipo 1 con una duración mayor de 20 años. La mayoría de los pacientes que nosotros manejamos son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y esos pacientes deberían tener al menos menos de 55 miligramos por decilitro. Las guías recomiendan
que si el paciente ha tenido dos eventos, por ejemplo, dos eventos de infarto, o ha tenido ya más de dos eventos cardiovasculares, el paciente incluso debería tener niveles de LDL menores de 40 miligramos por decilitro. Ahora hablemos sobre los inhibidores de PCSK9. Entonces, para antes de hablar sobre los inhibidores de PCSK9, tenemos que entender un poco sobre el impacto del PCSK9 en la expresión de los receptores de LDL. Entonces, recordemos que el colesterol LDL es captado por los receptores que se encuentran aquí en la superficie del hepatocito, y al ser captados, pues son endocitados e ingresan al hepatocito, donde son degradados y evitan el exceso de colesterol en la sangre. Eso es como un principio básico. Cuando el PCSK9 lo que hace es que se une a los receptores, a estos receptores de LDL, y al unirse a estos receptores son degradados, y al estar degradados por el hígado, dejan de estar disponibles aquí para captar colesterol. Y si están disminuidos la cantidad de receptores de LDL, pues vamos a tener un incremento de los niveles de colesterol en la sangre. Ahora, ¿qué hacen los anticuerpos, o sea, los anticuerpos monoclonales o los inhibidores de la PCSK9? Entonces, los anticuerpos monoclonales o inhibidores de la PCSK9 lo que hacen es impedir que el PCSK9 degrade los receptores de LDL. Entonces, lo que van a permitir es que se incremente la cantidad de receptores de LDL para que así se disminuya el colesterol LDL en la sangre. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres? Entonces, este es un artículo que me pareció muy interesante, donde muestran que las mujeres, la diferencia entre los niveles circulantes de PCSK9 entre las mujeres premenopáusicas y las mujeres posmenopáusicas. Y se encontró que hay un incremento de los niveles circulantes en PCSK9 en las mujeres en comparación con los hombres. Y que definitivamente las mujeres posmenopáusicas tienen incremento de sus niveles de PCSK9. Entonces, si tienen incremento de los niveles de PCSK9, se estima que obviamente va a haber un incremento del colesterol LDL y se asocia también a un incremento del riesgo cardiovascular en las mujeres, principalmente en la época de la posmenopausia. Ahora, este concepto es muy importante. Y es sobre que entre más bajo tengamos LDL, mucho mejor. ¿Y en qué sacamos, de qué, dónde sacamos esa conclusión? De varios estudios. Uno es el estudio IMPROVE-IT, que la doctora ya habló sobre el estatina versus ezetimibe versus ezetimibe solo. Y realmente hubo una reducción significativa de los niveles de LDL con el Odisea Outcomes. Recordemos que fue con alirocumab y el Fourier fue con evolucumab, que son anticuerpos monoclonales, el Odisea de largo término, también que fue, hubo reducciones significativas de los niveles de LDL, y todos estos estudios demostraron que entre más reducidos, o sea, logremos mayor reducción de los niveles de LDL, mayor reducción de eventos cardiovasculares mayores vamos a lograr. Es decir, que por cada reducción de 1 milimol por decilitro, es decir, por cada reducción de 39 miligramos por decilitro de LDL, vamos a lograr una reducción del riesgo relativo de eventos cardiovasculares mayores del 23%. Vamos ahora a hablar sobre los estudios más importantes, los dos estudios pivotales más importantes, que es el estudio Fourier y el estudio Odyssey Outcomes. Entonces, el estudio Fourier, un estudio que evaluó evolucumab en pacientes con historia de enfermedad coronaria. Se reclutaron alrededor de 27.000 pacientes con alto riesgo cardiovascular con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. La mayoría de los pacientes tenían antecedente o de infarto, o de ACV, o de enfermedad arterial periférica sintomática, y la mayoría tenían que tener un periodo en el cual el paciente había recibido estatina de alta o moderada intensidad. Y estos pacientes tenían que incluir, o sea, tenían que
que cumplir unos criterios. Tenían que tener o LDL mayor de 70 miligramos por decilitro o un no HDL mayor de 100 miligramos por decilitro. Y fueron aleatorizados a recibir evolucumab, 140 miligramos en cada 2 semanas, o 420 miligramos cada mes, versus placebo. Y el seguimiento se hizo a 12 semanas. Esas fueron las características de las clínicas de los pacientes del Fourier. Y realmente, si nos damos cuenta, acá solamente el 25% eran mujeres. Cosas interesantes, el 81% de los pacientes tenían historia de enfermedad coronaria, el 19% tenían historia de accidente cerebrovascular y el 13% de enfermedad arterial periférica sintomática. Y dentro de los factores de riesgo más importantes del estudio fue hipertensión arterial y diabetes mellitus. El 69% de los pacientes recibieron estatinas de alta intensidad y el 30% moderada intensidad. Y esos fueron los niveles de colesterol. En este estudio se encontró una reducción significativa del 59% de los niveles de LDL y una reducción absoluta de 56 miligramos por decilitro en los niveles de LDL en los pacientes que recibieron evolucumab. El 10% de los pacientes que recibieron evolucumab alcanzaron niveles de LDL hasta menores de 20 miligramos por decilitro. Y el 31% de los pacientes alcanzaron niveles de LDL entre 20 y 50 miligramos y 29% entre 50 y 70 miligramos por decilitro. El desenlace primario, que fue muerte cardiovascular, infarto, ACV, hospitalización por angina inestable y revascularización coronaria, se logró en un 15%, una reducción del riesgo relativo. Una reducción del riesgo absoluto de 1.5%, con un NT de 67 para reducir un evento cardiovascular a 2.2 años de seguimiento. La reducción de los desenlaces cardiovasculares, como podemos ver acá, fue significativa, eso fue alrededor del 20%, con reducción de eventos cardiovasculares mayores, reducción de stroke y reducción de revascularización coronaria de forma significativa en los pacientes que recibieron evolucumab. Ahora, si nos ponemos a mirar estas gráficas, nos podemos dar cuenta que hubo mayor beneficio cuando ya el paciente llevaba más de un año de tratamiento con el evolucumab. Hubo una reducción del 25% del riesgo relativo de muerte cardiovascular, infarto y stroke. Y después de los 6 meses hasta los 12 meses, la reducción realmente fue del 16%, un poco menor, pero igual también fue estadísticamente significativa la reducción de eventos cardiovasculares. También hubo una reducción de infarto fatal y no fatal y de ACV, una reducción de infarto fatal y no fatal del 19% y de ACV del 33%. En cuanto a los eventos secundarios, que es algo muy importante, realmente no fueron significativos en los dos grupos, evolucumab versus placebo. Dentro de los eventos secundarios pues, más importantes fue la reacción a las inyecciones subcutáneas y realmente no se encontraron anticuerpos circulantes. En cuanto a la diabetes de nuevo, si nos damos cuenta, realmente no fue significativa en cuanto al grupo de evolucumab versus el grupo de placebo. Entonces, estas son las conclusiones del estudio Fourier que quiero que se lleven. La adición de evolucumab disminuye los niveles de LDL hasta un 59%, de 92 miligramos hasta 30 miligramos por decilitro. La reducción del 15% del desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto, ACV y hospitalización por angina inestable o revascularización coronaria. Una reducción del 25% en muerte cardiovascular, infarto y ACV después de un año. Y una reducción del riesgo absoluto de muerte cardiovascular, infarto, ACV de 1.5% con un NT de 67 pacientes para evitar un evento. Es seguro y no produjo desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿qué sabemos sobre los desenlaces según la edad y según el género del estudio Fourier? Entonces me van a decir, bueno, de pronto los pacientes mayores no hubo beneficio. Miren, aquí dividieron según los cuartiles
a los pacientes 69 años en el cuartil 4, y hubo igual, de forma estadísticamente significativa, reducción en los niveles de LDL de forma significativa desde la semana casi 12, y haciendo el seguimiento, realmente hubo una reducción estadísticamente significativa de LDL a través del tiempo. En cuanto al desenlace primario, como podemos ver aquí, en cuanto a la edad, hubo reducción de los desenlaces, del desenlace primario, alrededor de un 15 a 20%. Y en cuanto a los desenlaces, en cuanto a mujer y hombre, pues no hubo diferencias significativamente estadísticas. Sin embargo, cuando miramos aquí la gráfica, sí hubo una mayor reducción, como una tendencia mayor en las mujeres en cuanto a los niveles de LDL, pero no fue estadísticamente significativa. Tanto hombres como mujeres se benefician de la reducción de LDL con el evolucumab. Y en cuanto al desenlace primario entre mujeres y hombres, aquí podemos ver que las mujeres pues hubo una reducción de casi el 20% en cuanto al desenlace primario, que fue muerte cardiovascular, ACV, hospitalización por angina inestable y vascularización coronaria. Y el riesgo absoluto en mujeres, hubo una mayor reducción del riesgo absoluto de 2.66 en comparación con los hombres, que fue de 1.82. Y aquí volvemos a ver el desenlace primario en el estudio FURIOR, realmente fue un poquito mayor que en los hombres, fue casi un 20% en las mujeres y un 14% en los hombres en cuanto al desenlace primario. El desenlace secundario también, la reducción del riesgo absoluto fue mayor en las mujeres, 2.69 versus los hombres 1.78. con un NT de 37 para mujeres y NT de 56 en los hombres, en cuanto al desenlace secundario. Y el desenlace secundario que fue muerte cardiovascular, infarto y stroke en los pacientes tratados con evolucumab, tanto en las mujeres como en hombres, fue significativo, con una reducción en las mujeres alrededor casi del 25% y en los hombres casi de un 20%. Pero sí hubo diferencias en cuanto a los eventos adversos. En los pacientes que recibieron evolucumab, las mujeres tuvieron más descontinuación del medicamento, y eso principalmente fue por eventos adversos, y el principal evento adverso que se encontró en las mujeres en comparación con los hombres fue la reacción a la inyección del medicamento. Entonces, digamos que hay que tenerlo en cuenta también, que las mujeres tienen más tasas de suspensión del medicamento y que tienen una tendencia a tener más eventos adversos que los hombres. Ahora vamos a hablar de los Odyssey Outcomes. Es un estudio clínico que incluyó pacientes con síndrome coronario agudo, pacientes más o menos enrolaron pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo posterior a un síndrome coronario entre 1 a 12 meses. Los pacientes también tenían que haber recibido estatinas de alta o moderada intensidad, la mayoría tenía alta intensidad, entre 2 a 16 semanas, ya sea con atorvastatina o con rosuvastatina, y deberían cumplir alguno de estos criterios, que tuvieran un LDL mayor de 70, un no HDL mayor de 100, o niveles de apolipoproteína B mayores de 80. Y fueron randomizados o aleatorizados a recibir alirocumab subcutáneo cada 2 semanas versus placebo con un seguimiento de 2.8 años, y el desenlace primario fue muerte por enfermedad coronaria, infarto no fatal, ACV fatal y no fatal y requerimiento de hospitalizaciones por angina inestable. Similar al estudio FURIER, como podemos ver acá, las mujeres fueron representadas en un 25%, o sea, también subrepresentadas en este estudio. Los factores de riesgo cardiovascular también fueron muy similares, pues 65% hipertensión, diabetes en un 28%,
Sin embargo, recordemos que este estudio fue hecho en pacientes con síndrome coronario agudo y en estos pacientes se encontró 30% de reducción de 30% de pacientes incluidos con infarto con elevación del ST, 48% tenían infarto sin elevación del ST y 17% tenían angina inestable. A diferencia del estudio Fourier, aquí hubo mayor porcentaje de pacientes con estatina de alta intensidad, como podemos ver acá. 89% y moderada intensidad 61%. Y esos fueron los niveles de lípidos promedio. Entonces, en este estudio clínico se encontró una reducción de los niveles de colesterol LDL desde la semana 4 de forma significativa y se mantuvo también a la semana 12 y a la semana 48 de forma significativa, casi más de 40 miligramos por decilitro de reducción de LDL. En cuanto al desenlace primario, que fue mortalidad cardiovascular, infarto no fatal, ACV isquémico y requerimiento de hospitalización por angina inestable, hubo una reducción del 15% con una reducción del riesgo absoluto en 1.6%, con un NNT de 49. Hubo una reducción, como podemos ver aquí, en todos los eventos cardiovasculares de forma significativa, en un 15%, similar a lo que se encontró en el estudio Fourier. Una reducción también de infarto no fatal con alirocumab, también de forma significativa, y una reducción de stroke, casi de un 30% también, de forma significativa, 27% en los pacientes con ACV isquémico, y una reducción de angina inestable en un casi un 40%. Hubo reducción de todas las causas de muerte, alrededor de un 15% de forma significativa. En el análisis de subgrupos, donde se evaluó todas las causas de mortalidad según los niveles de LDL, en los pacientes que tenían niveles de LDL mayores, es decir, los pacientes que tenían más alto riesgo, porque tenían niveles de LDL más altos, mayor de 100 miligramos por decilitro, se obtuvo mayor beneficio. Se tuvo casi una reducción del 30% de la reducción de mortalidad por todas las causas en ese grupo de pacientes, con un NNT de 16 a los 4 años. Entonces, ¿qué nos...? O sea, estas son las conclusiones del ODISEP Outcomes, donde los pacientes con síndrome coronario agudo, que a pesar de estatinas de alta intensidad, el alirocumab 75 o 150 miligramos subcutáneos cada 2 semanas versus placebo, mostró reducción del 15% en los eventos cardiovasculares mayores, reducción de muerte por todas las causas y fue seguro y bien tolerado también, no hubo mayores eventos secundarios. Al igual que el estudio Fourier, la mayoría de los pacientes, el principal evento secundario fue por la reacción a la inyección del medicamento. Mayor beneficio en pacientes con LDL mayor de 100 miligramos por decilitro, como lo podemos ver con un NNT de 16, con una reducción de los MACE del 24%, con una reducción del riesgo absoluto en ese grupo de pacientes que tenían LDL mayor de 100, del 3.4%. Y una reducción de la mortalidad por todas las causas del 29%, con una reducción del riesgo absoluto de 1.7% comparado con placebo. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres? ¿Será que en las mujeres será diferente? Entonces aquí, esto es un subanálisis de este estudio clínico muy interesante, que fue publicado en el JACC este año, en el cual evalúan las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres aquí eran mayores, tenían mayor elevación del LDL, eran más diabéticas, eran más hipertensas y tenían menos intervenciones coronarias percutáneas. Y se encontró que a los 4 meses hubo una reducción de LDL del 53.6 miligramos por decilitro y de 59% en hombres. Y las diferencias, no hubo diferencias en cuanto a las reducciones de eventos cardiovasculares, ni de muerte cardiovascular, ni de infarto no fatal, ni de MACE en los pacientes tratados, tanto hombres como mujeres, con alirocumab. Hubo similar beneficio. Ahora, en este estudio, donde evalúan la disminución de los niveles de LDL y la reducción de eventos cardiovasculares, donde se realizó un análisis de 10 estudios clínicos en fase 3 de alirocumab,
se encontró que tanto hombres como mujeres, aquí podemos ver las mujeres en color azul y los hombres en color negro, entre mayor reducción había de niveles de LDL, mayor reducción de eventos cardiovasculares mayores, como ya lo habíamos hablado inicialmente. El promedio de reducción de LDL durante el tratamiento fue muy similar entre hombres y mujeres, y se encontró que la reducción de cada 39 miligramos por decilitro, es decir, de cada 1 miliosmol de LDL, se asocia con 33% de reducción de eventos cardiovasculares mayores en mujeres y una reducción de 22% de reducción de eventos cardiovasculares mayores en hombres. Y no hubo diferencias significativas entre ambos sexos. Y aquí podemos ver cómo si un paciente tenía 100 miligramos por decilitro y logramos una reducción a menos de 50 miligramos por decilitro, se logra una reducción significativa de los eventos cardiovasculares mayores. Y que hablemos sobre los eventos adversos, si son más frecuentes realmente en las mujeres, como ya lo habíamos hablado en el estudio Fourier, hay más reacciones a la inyección, como podemos ver aquí, 8% en las mujeres versus 5% en los hombres, y hubo una mayor descontinuación de la medicación a causa de estos eventos adversos. Ahora hablemos sobre los desenlaces cardiovasculares según la edad. Entonces, ¿qué pasa si el paciente es mayor de 65 años o menor de 65 años? ¿Será que sí tiene beneficio darle alirocumab a estos pacientes? Y se encontró una reducción del 22% en cuanto al desenlace primario, ¿sí? En los pacientes tratados con alirocumab y en los pacientes menores de 65 años, una reducción del 11% en cuanto a reducción del desenlace cardiovascular primario. Y en cuanto a mortalidad, hubo una reducción en los pacientes mayores de 65 años, alrededor de un casi 15%, un poquito más del 15%. Pero no hubo, digamos, no fue estadísticamente significativa la mortalidad en los menores de 65 años. Lo que se encontró en este estudio, que es muy interesante, es que en los pacientes incluso mayores de 75 años hubo mayor beneficio de darles estos inhibidores de PCSK9, principalmente en este estudio con el alirocumab, un NT de 43 a la edad de 45 años, un NT de 26 a los 75 años, un NT de 12 a los 85 años para reducir eventos cardiovasculares mayores a los 3 años. Y ese es un estudio clínico, bueno, me perdonan porque se me olvidó escribir la referencia, es un estudio clínico realizado en España, es un estudio clínico de vida real en el cual incluyeron 33.5% de mujeres y 66.5% hombres con reducciones de LDL de forma significativa de inigual proporción entre hombres y mujeres, y como podemos ver aquí realmente pre y post la reducción fue significativa con tanto con evolucumab como con alirocumab en estos pacientes. Entonces, este es como el resumen de todo lo que habíamos hablado previamente. Sabemos que existen varios metaanálisis donde muestran que las terapias con estatinas con alta intensidad de estatinas en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y que requieren LDL menor de 55 han demostrado reducción de casi un 30% en el desenlace de infarto, muerte cardiovascular, ACV y requerimiento de revascularización coronaria, que el estudio IMPROVE mostró que la adición de cetimiba se logra una reducción alrededor de un 6% en la reducción de mortalidad cardiovascular, infarto, ACV, angina inestable y revascularización coronaria, y que los dos estudios pivotales más importantes, que son el estudio Fourier y el estudio DISEI-AUCOS, el estudio Fourier con evolucumab, el estudio DISEI-AUCOS con alirocumab, pero todos estos dos estudios recordemos que tenían un gran porcentaje de pacientes con estatinas de alta intensidad. En el estudio Fourier, casi un 69%, en el estudio dice CAUCONS un 89% de los pacientes. Y hubo una reducción en los dos estudios, alrededor de un 15% en cuanto a lo que es mortalidad cardiovascular, infarto, ACV y angina inestable y revascularización miocárdica. Entonces,
digamos que cuando nosotros tenemos un paciente con alto riesgo cardiovascular y requerimos empezar una terapia con estatinas de alta intensidad, nosotros le empezamos o le dejamos atorvastatina 80 o 40 y o le dejamos rosuvastatina 40 miligramos y nosotros debemos esperar solamente 4 semanas. En 4 semanas nosotros vamos a ver si ese paciente llegó a nuestra meta, si es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Recordemos que la mayoría de nuestros pacientes son de alto riesgo cardiovascular. Si tienen un LL, alcanzamos a lograr el LL menor de 50, continuamos con la estatina de alta intensidad. Si no logramos el LL y persiste mayor de 50 miligramos por decilitros, uno también tiene que ser razonable y mirar. Porque si el paciente desde el principio tiene un LL supremamente elevado, a pesar de tener la estatina de alta intensidad, sabemos que con ezetimibe no vamos a lograr la reducción que queremos. Recordemos que con ezetimibe se alcanza alrededor de un 15% de reducción del LL, no más. Más o entre 10 y 15%. Entonces, si el paciente tiene un LL muy elevado desde el principio, incluso uno se podría pasar o omitir el paso del ezetimibe y adicionar de una vez el inhibidor de la PCSK9 en ese paciente. Pero pues digamos que desde el punto de vista académico, si el paciente persiste con niveles de LL mayor de 50 miligramos por decilitro, le adicionamos la ezetimibe, le adicionamos a la estatina alta intensidad la ezetimibe, esperamos otras 4 semanas, y si persiste con LL mayor de 50 miligramos por decilitro, empezamos un inhibidor de la PCSK9. Entonces, estos son los mensajes para llevar a casa. Siempre debemos evaluar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. En prevención secundaria siempre se debe iniciar una estatina de alta intensidad y ezetimibe. Los inhibidores de la PCSK9, evolucumab y alirocumab, han demostrado eficaz en la reducción del LL en un 60% alrededor de unos, con disminución de la tasa de eventos cardiovasculares alrededor de un 15%. La disminución de los niveles de LL hasta 20 miligramos por decilitro han demostrado ser efectivos y seguros. Debe ser agresivo, debemos ser agresivos con las metas de tratamiento de LL para evitar nuevos eventos cardiovasculares isquémicos. Y las mujeres tienen las mismas recomendaciones y los mismos objetivos terapéuticos que los hombres, sin diferencias en la reducción de eventos cardiovasculares en ambos estudios con niveles de PCSK9. Y hay una mayor tendencia de eventos adversos en las mujeres que en los hombres. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Isabel. Excelente este recorrido que nos hiciste para que podamos todos aprender cómo tratar entonces este enemigo silencioso que tenemos tanto las mujeres como los hombres, y podemos evitar un evento tan grande como es un infarto. Ahora vamos a ir a las sesiones de preguntas. Tenemos varias preguntas, algunas las voy a agrupar porque hablan más o menos del mismo tema. Aquí hay una pregunta para la doctora Tatiana Espinosa, que nos preguntan sobre el enfoque de la dislipidemia en la mujer, si hay alguna relación con el hipotiroidismo. Bueno, es muy importante en la mujer cuando nosotros estamos evaluando dislipidemia, también descartar, sobre todo si es en una mujer posmenopáusica, si tiene hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico, porque se ha podido encontrar que el hipotiroidismo nos va a producir una disminución de los receptores de LDL hepático y por lo tanto la mujer tiende a tener, por lo tanto, mayor cantidad de colesterol sérico. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos hipotiroidismo, manejemos el hipotiroidismo en la mujer y nos va a ayudar a mantener un mejor control en el nivel de lípidos en ella. Aquí también tengo otra pregunta para ti, Tatiana. Nos preguntan, en la mujer embarazada con dislipidemia, ¿cuál sería la mejor recomendación terapéutica? Sí, en las guías lo que nos dicen es que si una mujer está embarazada y necesitamos dar algún tratamiento para la dislipidemia, lo mejor serían los secuestrantes de ácidos biliares como la colestiramina. Y si es una paciente que tiene una historia de hiperlipidemia familiar y está embarazada, lo ideal sería la aféresis, o sea, en caso extremo una aféresis de LDL.
En estos momentos, lo que son las estatinas y las otras drogas que se han mencionado para el manejo de la dislipidemia no estarían recomendadas durante el embarazo. Es más, se considera que la mujer que viene con un tratamiento para dislipidemia y está pensando en concepción, pues, recomiendan que lo suspendan aproximadamente unos 3 meses antes de quedar en embarazo. Precisamente acá hay una pregunta sobre los medicamentos secuestradores de ácidos biliares de parte de mi lady y quería aprovechar entonces con la doctora Isabel en aquellos pacientes que vemos que no toleran las estatinas, si nos recomendás iniciar de una con los inhibidores de la PCSK9 o intentamos primero con otros hipolipemiantes. Pues mira, la verdad es que los únicos medicamentos que han realmente demostrado reducción de niveles de colesterol y reducción de eventos cardiovasculares e incluso reducción de mortalidad son las estatinas principalmente de alta intensidad y moderada intensidad. Entonces digamos que los otros medicamentos, aunque por ejemplo un paciente que tiene hiperglicemia severa podría utilizarse medicamentos como el ácido con otros medicamentos, pero realmente esos reducen el riesgo residual, pero no te van a disminuir de forma significativa los desenlaces cardiovasculares mayores. Entonces, en estos pacientes que son de alto o muy alto riesgo cardiovascular, que no toleran definitivamente la estatina, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda que si definitivamente el paciente no tiene intolerancia a las estatinas confirmado, ¿sí? Que hagan una miopatía o que el paciente haga un incremento, una elevación significativa a las transaminasas más de 6 veces, ¿sí? En ese grupo de pacientes definitivamente nos toca empezar un inhibidor de PCSK9. Por ahí, pues, como para complementar bien una pregunta, hablaban sobre que si nosotros en Colombia teníamos el medicamento, nosotros tenemos la disponibilidad de ambos medicamentos, de Volucumab y de Alirocumab. Tenemos experiencia afortunadamente con ambos medicamentos, nos ha ido muy bien. La dosis de Volucumab, como ya les dije en el estudio Fourier, es 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos cada mes. Y con Alirocumab, pues es 75 o 150 miligramos cada 2 semanas. No hemos tenido mayores eventos adversos. De pronto los eventos adversos que se han tenido más que todo han sido por la inyección y pues realmente no hay que tenerle miedo a reducir los niveles de LL, porque incluso, por ejemplo, en el estudio Fourier, el 10% de los pacientes tenían 20 miligramos por decilitro y no les pasó absolutamente nada, ¿sí? Justamente acá hay una pregunta sobre la seguridad de bajar tanto el LDL a nivel neurocognitivo, que nos contaras un poquito, Isabel, qué tan seguros son los inhibidores de la PCSK9 en este tema. Realmente no se ha demostrado que reducir los niveles de LL a 20 miligramos por decilitro genere más demencia o alteración cognitiva, ¿sí? No hay ningún estudio que haya demostrado eso. Y hasta el momento, con los estudios clínicos que ya llevamos un buen tiempo, desde la publicación de los estudios pivotales, pues no se ha encontrado como tal una evidencia como tal de que haya un deterioro cognitivo con esos medicamentos. Y tampoco hay una asociación clara con el incremento de diabetes, que de pronto con las estatinas sí hay una relación en cuanto al riesgo de diabetes mellitus de nuevo en los pacientes tratados con estatinas, pero con los niveles de PCSK9 hasta el momento pues no hay como tal una evidencia robusta de que incrementen la diabetes de nuevo en ninguno de los estudios. Yo quisiera que la doctora Tatiana nos ilustre un poquito más cuando definimos que un paciente tiene una intolerancia total a las estatinas, porque en base a eso procedemos entonces a usar esta línea de medicamentos. Cuidado que está sin micrófono, Tatiana. Listo. Ahora sí. No, te comentaba que de pronto pues, el síndrome muscular relacionado con el uso de estatinas tenía por allí como dos, creo que tengo unas 2 o 3 diapositivas, no sé si podría compartirlas como para poder ilustrar un poquito mejor. Sí, claro que sí.
Nada más es un punto crítico porque pues... Ahí está. Bueno, la terapia con estatinas normalmente para nosotros, como lo dijo la doctora Isabel, se ha visto que las estatinas producen una muy buena reducción del riesgo cardiovascular, ya nos los mostró ampliamente en los estudios que acabamos de ver. Así que es muy importante estar muy seguros para nosotros poder definir a qué paciente le vamos a suspender o le vamos a disminuir la dosis de la estatina que esté recibiendo. La mayoría de los pacientes, casi que el 80% de los pacientes que reciben estatina son asintomáticos, nos queda un 20% más aproximadamente que pueden tener un síndrome muscular relacionado con el uso de estatinas, que tengan una CPK normal, que es de uno de cada 20 pacientes por año, los que tengan CPK elevada, que sí harían una miocitis como tal, y tenemos los pacientes con rabdomiólisis, que es muy raro, que van a tener aumento de la CPK y que pueden llegar a tener falla renal y que definitivamente son los pacientes que no pueden recibir estatinas. Cuando nosotros queremos mirar los síntomas musculares asociados por estatinas, hay unas tablas que nosotros podemos bajar que son unos índices que nos ayudan a mirar de acuerdo a la distribución del dolor, si mejora con el retiro de las estatinas, si reaparecen los síntomas cuando reiniciamos el manejo con estatinas. Y esta tablita que la tuve de un diplomado que estaba haciendo de líquido, de lípidos, y me gustó mucho porque es como muy didáctica. Si es un paciente asintomático, en realidad nosotros no deberíamos calcular o medir la CPK total, pero si medimos la CPK total en un paciente que es asintomático y está normal o está elevado 4 veces, podemos continuar con el tratamiento sin ningún tipo de problema si el paciente no refiere ningún tipo de síntoma. Si está entre 3 y 4 y 7 veces por encima del valor normal de la CPK total, se puede disminuir la dosis y ajustarla cada 4 a 6 semanas. Pero si tenemos unos valores de CPK total mayor de 7 veces, ahí debemos suspender la estatina. Entonces deberíamos remitir a un experto en lípidos o mirar otra opción de tratamiento, como podrían ser los inhibidores de PCSK9 que está hablando la doctora Isabel. Si tiene síntomas leves, igual medimos la CPK total en este paciente. Si está normal o elevado menos de 4 veces, continuamos el tratamiento y repetimos la CPK en 4 a 6 semanas. Si está entre 4 y 7, disminuimos la dosis y repetimos la CPK en 4 semanas. Y si está más de 7 veces, suspendemos la estatina por 6 o 12 semanas y remitimos también a un especialista de lípidos. Y definitivamente el paciente, cuando reiniciamos la estatina a dosis baja, vuelve a presentar los síntomas. Y si los síntomas definitivamente son severos, medimos la CPK total. Definitivamente, en conclusión, si el paciente tiene una CPK total mayor, más de 7 veces su valor normal, debemos reevaluar su utilización. Si está normal con síntomas severos, reducir la dosis de 6 a 12 semanas y miramos la tolerancia del paciente al disminuir la dosis de una estatina. Recordemos que los efectos adversos de la estatina dependen de la intensidad de la dosis. Lógicamente, cuando usamos estatinas de alta intensidad, vamos a tener más efecto. Si está elevado 4 veces, suspendemos por 4 a 6 semanas y reiniciamos a una dosis reducida. Y si está entre 4 y 7 veces con síntomas severos, lo suspendemos de 4 a 6 semanas y medimos la CPK antes de reiniciar. Si después de haber suspendido la estatina por 4 a 6 semanas, medimos la CPK total y definitivamente ese paciente persiste con aumento de la CPK, debemos pensar que definitivamente las manifestaciones musculares que está presentando no se deben al uso de las estatinas y debemos buscar otra causa. Lo más importante es que tratemos el paciente definitivamente, como decía la doctora Isabel, descartar que definitivamente no se puede beneficiar del uso de la estatina y ahí sí darle una terapia alterna, que pues en este caso serían los inhibidores de PCSK9, como ya nos había dicho la doctora Isabel. Perfecto, ¿no? Este tema es importante que tengamos en claro cuando declaramos que hay una intolerancia a las estatinas, también porque en el chat nos preguntan mucho sobre el tema de los costos de estos nuevos medicamentos y que obviamente son difíciles de asumir por el paciente y nosotros tenemos que justificarlo ante su EPS. Entonces es muy bueno que tengamos los elementos necesarios. En este caso, la intolerancia a las estatinas es una de las causas por las que pasamos a este grupo de,
de medicamentos y tenemos que dejarlo muy, muy claro para que el paciente se lo pueda tramitar ante su EPS. Así que, perfecto. Acá tengo otra pregunta, ya sería para la doctora Isabel Cárdenas. Nos preguntan en el escenario del paciente con falla renal, se disminuyen los desenlaces cardiovasculares con los inhibidores de la PCSK9. Bueno, hay un subanálisis, hay un estudio clínico con alirocumab en pacientes con falla renal. Entonces, primero hay que tener en cuenta que tanto con el estudio Fourier como con el estudio Odyssey Outcomes, en los dos pacientes el criterio de exclusión era pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 30. Entonces, en ese grupo de pacientes, nosotros no tenemos ni idea qué pasa con los inhibidores de PCSK9. Entonces, en ese grupo de pacientes, pues nosotros no podemos formular, ¿sí? Porque no hay evidencia en ese grupo. En los pacientes que tienen tasas de filtración glomerular, entre ese estudio clínico que les digo, incluyó, o sea, evaluaron pacientes con alirocumab como 36 meses y se encontró una reducción casi como del 48% del LDL. Y el desenlace primario, o sea, se encontró como una reducción del desenlace primario en 22% en los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular mayor de 90 y una reducción del desenlace primario del 17% en los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular entre 60 y 90. Pero en los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular menor de 60, la reducción de los eventos cardiovasculares no se alcanzó, o sea, no fue estadísticamente significativa. Entonces, digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pacientes que tengan mayor deterioro de la función renal o que tengan falla renal en estadio severo, pues no se beneficiarían de esta terapia porque no hay evidencia en este grupo de pacientes. Pero los pacientes que tienen leve a moderada falla renal se benefician de la reducción de desenlaces cardiovasculares mayores. Y recordemos que esos son grupos de pacientes que tienen mayor riesgo, que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Justamente, doctora Isabel, acá hay una pregunta. Cuando ya alcanzamos las metas en esos pacientes de alto riesgo, que conseguimos un LDL menor de 50 y lo tenemos con inhibidores de la PCSK9, ¿sostenemos la terapia o la retiramos una vez alcanzadas las metas y volvemos a dosis máximas de estatinas? ¿Qué nos puedes decir ahí, Isabel? Cosas importantes, ¿sí? O sea, cuando uno decide empezar el inhibidor de PCSK9 al paciente, no suspende la estatina que tenga el paciente, y si tiene estatina con centimil, pues tampoco lo suspende. Cuando el paciente llega a metas, pues no puedo suspenderlo. Esa terapia me toca continuarla, porque si no, yo vuelvo otra vez a tener los niveles de LDL otra vez altos y voy a aumentar otra vez el riesgo cardiovascular de mi paciente. Lo mismo que con los medicamentos de la tensión. Si nosotros le suspendemos el medicamento de la presión, pues ¿qué va a pasar? Pues se sube la presión, entonces lo aumentamos el riesgo cardiovascular con el paciente. Lo mismo con el colesterol. Y eso también es, pues aquí como una jaladita de orejas para todos los que están al otro lado de la pantalla, porque muchos pacientes les empiezan las estatinas y alcanzan, digamos que el nivel o la meta de objetivo, y se la suspenden las estatinas a esos pacientes. No hay que suspenderla, el paciente tiene que continuar con su terapia hipolipemiante. Y si el paciente tiene un nivel de PCSK9 y logramos metas, tiene que continuar con su inhibidor de PCSK9. Y yo sé que es una terapia costosa, pero las EPS la están dando si uno justifica que el paciente es de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Lo están dando sin problema. Si uno cumple pues con todos los criterios de haberle empezado la estatina alta intensidad, que le haya dado el ezetimibe y el paciente persista con los niveles fuera de metas. Lo dan sin ningún problema. Y si el paciente tiene intolerancia a las estatinas, pues claramente lo tienen que dar. Así es. Pues sí, hablamos de no suspender el tratamiento médico, pero importante que hoy recalquemos la importancia de no suspender tampoco lo que es la intervención en los estilos de vida saludable, que bien los hablaba Tatiana, en prevención primaria y en prevención secundaria también. No podemos dejar de recomendar estilos de vida saludable a nuestras pacientes. Y Tatiana, justamente acá también nos preguntan, ¿cada cuánto es recomendable hacerse un perfil lipídico?
Y si tenemos en las mujeres después de los 55 años, si no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular, ya de por sí la edad le confiere riesgo cardiovascular después de los 55 años, por lo de la menopausia, por lo menos hacérselo una vez al año. Pero dependiendo en cuáles factores de riesgo se encuentre en la escala que comentó la doctora Isabel, lo recomendado sería hacerlo entre 3 y 6 meses y hacer seguimiento de su terapia hipolipemiante que esté recibiendo. Perfecto. Acá nos preguntan las diferencias entre el alirocumab y el evolocumab. ¿Podemos hablar, doctora Isabel, de un efecto de clase en estos medicamentos? Sí, realmente es un efecto de clase, tanto el alirocumab como el evolocumab. Incluso casi que son calcados los de reducción de desenlaces cardiovasculares, es una reducción del 15% en ambos estudios clínicos. Las dos moléculas son muy buenas y por donde uno quiera formular cualquiera de los dos está bien. De pronto la alirocumab, la única, digamos, diferencia que tiene con la evolocumab es que tenemos como dos dosis, entonces tenemos la dosis de 75 y la dosis de 150, entonces para los que les da más miedo, pues pueden empezar con la dosis de 75, ¿sí? Y pues digamos que esa sería como la única diferencia, pero los dos medicamentos son muy buenos y se pueden formular sin problema. También nos preguntan sobre los anticonceptivos que tú estuviste hablando, Tatiana, si los tenemos que suspender y si no es así, ¿qué podemos hacer entonces? No, sí, estuve leyendo en el chat, no es llegar a suspender los anticonceptivos, pero sí es bueno decirle a la mujer que toma anticonceptivos, que está en su etapa reproductiva y que de por sí tiene en esa etapa una luna de miel de enfermedad cardiovascular, que tiene que cuidar otros factores de riesgo, por lo menos. Si la mujer toma anticonceptivo, pues no es aconsejable que fume y debe llevar unos hábitos de vida que sean saludables. Y si son mujeres mayores de 35 años o han tenido hipertensión inducida por el embarazo o diabetes gestacional, se deben controlar esos factores de riesgo, o sea, que se controlen sus cifras tensionales y que se controlen todos esos factores y puede continuar recibiendo los anticonceptivos orales. Listo. No sé, Isabel, si tú tienes más preguntas que yo no estoy viendo, pero creo que casi todas las hemos respondido. Creo que ya hemos respondido casi todas las preguntas. Siempre está ahí la duda, ¿no es cierto? El tema de estos fármacos que entendemos que son costosos, pero yo quisiera para cerrar que habláramos ese impacto desde el punto de vista fármaco-económico y cómo podemos hacer una buena implementación. Yo creo que con todas las evidencias de cómo reducen los eventos estos nuevos fármacos, creo que la respuesta a costo efectiva ahí está dada, pero quisiera que terminaras con tu concepto, Isabel. Pues para mí sí son costo efectivos, porque pues si yo reduzco eventos cardiovasculares, pues el paciente no va a requerir una nueva revascularización. Por ejemplo, eso también hay otro estudio clínico con la alirocumab en los pacientes que habían tenido ya revascularización, ya sea intervención coronaria percutánea o han tenido una revascularización quirúrgica. Y no al principio, no durante el primer año, porque recuerden que reducir los niveles de colesterol y reducir como tal la carga de la placa no es tan fácil, sino después de un año es que se empieza a ver de haber dado tratamiento con alirocumab, se encontró beneficio en reducción de revascularizaciones. Entonces, si yo reduzco esos eventos cardiovasculares, yo voy a reducir hospitalizaciones, intervención coronaria percutánea, cuánto vale un cateterismo, una hospitalización, ¿sí? Y le mejoro obviamente la calidad de vida y evito pues otros eventos adversos de forma secundaria. Entonces, para mí sí es costo efectivo el medicamento. Obviamente uno no es la terapia de primera línea, tenemos siempre la primera terapia de primera línea son las estatinas, y lo posible tenemos darlas sin miedo, y si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, debe ser estatinas de alta intensidad. Recordemos que, por ejemplo, si un paciente tiene una estatina de moderada intensidad, 20 miligramos, y nosotros le aumentamos a 40 miligramos, solamente vamos a lograr un 6% de reducción del LDL. O sea, es eso se llama la regla de los 6. Entonces, tampoco es que ustedes vayan a reducir, uy, es que con eso voy a reducir tremendamente. Si ustedes ven que con eso no les bajó, realmente no les va a bajar con eso. Entonces, adicionale de una vez la
estatina de alta intensidad, le adicionan de una vez el ezetimibe y esperan las 4 semanas, no hay que esperar tanto. Y a las 4 semanas miran si todavía sigue con los niveles de LDL elevados y fuera de metas según el grupo cardiovascular de riesgo que tenga el paciente. Empieza el inhibidor de PCSK9 a ese paciente. Así es, y como nos bien decía la doctora Tatiana, la vida saludable, el sedentarismo, el cigarrillo, tener a la raya esos factores de riesgos. Tatiana, un placer haber compartido con vos esta noche, de verdad feliz de que hayas aceptado la invitación de nuestro capítulo, de esta unión también estratégica con la ACMI, una sociedad también que comparte mucho estos consejos que damos para la cardiología de la mujer. Agradecer a la doctora Isabel Cárdenas su presencia también en este webinar. Espero que todos los asistentes hayan disfrutado de esta noche. Les doy un espacio para que se despidan, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Isabel. Y gracias a todos los que estuvieron conectados y que nos sigan acompañando en estos webinars que tratan de mostrar específicamente la importancia del manejo de la cardiología en la mujer. La verdad, las felicito. Han tenido unos webinars excelentes. Esperamos que continúen y que nos sigan invitando a participar también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Tatiana. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a la doctora María Alejandra y a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a Jorge, a todos. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, estaremos aquí continuando. Esperemos que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Así es. Mil gracias a todos los asistentes. Feliz noche. Recordarles que hoy entonces nos vestimos de rosa para apoyar a todas esas mujeres valientes, a esas guerreras que han vencido al cáncer de mama o que están luchando por el cáncer de mama, y recordar a las mujeres en general que la enfermedad cardiovascular sigue siendo nuestro principal enemigo, el infarto fundamentalmente, y que hoy hablamos de un tema de otro enemigo silencioso como es la dislipidemia. Espero que hayan aprendido muchísimo, que esto lo puedan llevar a la práctica. Agradecer, como bien dijimos, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por darnos este espacio. Agradecer al Laboratorio Sanofi que hoy nos apoyó con este webinar, y recordarles que el año no ha terminado, que seguimos adelante, que todavía hay mucho, mucho más desde el capítulo Cardiología de la Mujer. Que nos sigan y les agradecemos de verdad todo su apoyo. Y gracias a Jorge por su excelente asistencia en este webinar. Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, doctoras. Hasta la próxima, entonces. Que estén bien. Muchas gracias. Descansen.